esta manera, ¿verdad? Sí, de esta manera. Hoy le dieron la libertad porque le dieron una falta de mérito a Ponce, que es lo que estábamos buscando y es lo que vengo sosteniendo de un primer momento. No hubo demasiadas pruebas, entonces el juez consideró que en esta etapa procesal quitaron la falta de mérito. Hace 31 días que estaba detenido nuestro cliente Franco Ponce, entonces hoy nos han notificado la resolución donde se le ha dictado una falta de mérito, muy bien explicado por el doctor Vizuela Germán, a donde esto continúa con la investigación, a donde vamos a ofrecer nosotros dos testigos, que es el oficial Carrizo y el oficial Trigo, que son aquellos que estuvieron con nuestro cliente a partir de la hora 7 de la mañana hasta las 9 de la mañana, de lo cual vamos a divirtuar totalmente lo que es la denuncia realizada por esta señorita Croco, a los efectos de ya buscarles un sobreseimiento, ¿no? Porque acá él, si bien hoy recuperó lo que es la libertad, estamos mucho más tranquilos, pero como dice el doctor Vizuela Germán, él sigue suspendido todavía de sus funciones del trabajo hasta que no se resuelva lo que es la cuestión administrativa, dice el sumario, que se está llevando a cabo por asuntos internos, ¿no? ¿Así sustenta la falta de mérito? Y la falta de mérito es una resolución, es un estado intelectual de jueza, donde en esta etapa procesal, ya de haber pasado 31 días, existen pruebas de que él, no existen pruebas para dictar un procesamiento, pero tampoco existen pruebas para dictar un sobreseimiento. Es decir, existe una duda razonable de la cual no llega la probabilidad de ese procesamiento, y entonces el juez no puede seguir manteniéndolo indefinidamente a nuestro cliente detenido, entonces dicta una resolución muy bien fundada, porque nosotros la hemos leído oportunamente y con un buen criterio. Como siempre digo, el doctor Barría es uno de los jueces más criteriosos que tenemos acá en el juego de instrucción, ha logrado y ha sacado lo que es una falta de mérito, sin perjuicio de que esto se continúe, esa investigación, hasta profundizar bien y llegar a lo que es la verdad real del hecho, que para nosotros es toda una falsa, ¿no? Una mentira realizada por la señorita Croco en cuanto a la denuncia del abuso sexual.